¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más en este canal de Siembra y Cosecha. Hoy les voy a conocer un tema muy importante sobre hay plantas de que en ocasiones nosotros fertilizamos, nosotros le damos el manejo indicado y no vemos de que reviven, no le vemos color, no le vemos resultado. Pero ahorita les voy a conocer cómo hacer para que estas plantas tengan un buen resultado, ya que aquí nosotros vemos plantas muy, muy bonitas ya produciendo. Hoy ya está produciendo y todo, un buen color, un buen tamaño. Pero también vamos a ver plantas que no tienen ese color, siempre se le da el mismo manejo, a veces porque puedan tener plagas o a veces falta de nutrientes, como es el caso de esta planta que ustedes ven acá. Vean alrededor cómo están todas las plantas y vean cómo está esta planta en medio de todas, una planta que se le ha dado el mismo manejo, pero ustedes ven que este es el resultado que se obtiene. Pero ahorita les voy a dar a conocer cómo hacer para que esta planta vuelva a la normalidad, cómo poder ponerle nutrientes necesarios para que esta planta reviva y tenga el color muy bueno como los demás, ya que esta tiene todos los nutrientes, pero esta planta como que no los absorbe. Entonces ahorita les voy a conocer cómo hacer para que esta planta comience a recibir los nutrientes y los comience a absorber y que tenga un color diferente al que tiene ahorita. Acompáñenme. Entonces aquí tenemos lo que es, vamos a ponerle o le vamos a inyectar cosas aquí a esta planta, ya que como les decía, esta planta ya vimos que en el suelo, en el follaje, no absorbe los nutrientes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, se lo vamos a hacer inyectado. Lo primero que hacemos, tenemos que hacer es tener, vamos a utilizar solo medio vaso de agua. Le vamos a aplicar 2 cucharadas de café. Entonces aquí vamos a hacer este, este preparado. Recuérdense que el café debe ser sin usar, debe ser del natural, el que se utiliza para hervir. Ya lo tenemos aquí. Y ahorita, como le explicaba, vamos, estos nutrientes que tenemos en este café es nitrógeno. Entonces esta planta lo que le hace falta es nitrógeno, pero se lo hemos echado de diferente manera y no nos da resultado. Ahorita aplicaremos esta manera, de lo cual no falla. Por si son plagas que le están afectando, entonces vamos a aplicarle solo una cucharada de ceniza. Entonces, después de que estos dos preparados ya los tengamos por separado, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a dejar que se asiente la ceniza y únicamente vamos a utilizar la lejía. La lejía es el agua que sale, que se extrae de la ceniza, y vamos a seguir con este procedimiento. Este procedimiento, como les decía, que es muy bueno, que nos da un buen resultado, lo cual a veces no se puede practicar en todas las plantas, sino únicamente en las plantas que nosotros vemos que no nos da resultado. Entonces aquí vamos a nosotros a comenzar a sacar, son 5 centímetros los que vamos a sacar de agua. Entonces aquí ya tenemos nosotros lo que le vamos a sacar. Ya tenemos el agua. Ya la tenemos preparada. Vean si sale el agua. Entonces vamos a seguir llenando estas 3 jeringas.
Igual hacemos la prueba. Vean si sale. Entonces, aquí tenemos este, ya las tres jeringas, las tres que vamos nosotros a inyectarle a esta planta. Saben de que si nosotros venimos y directamente queremos inyectarle o transmitirle este líquido a la planta, ya que esto es leñoso, no se va a poder. Únicamente esto lo que hace es que al momento nosotros de venir y ponerle esta jeringa aquí a la planta, se la vamos a dejar de una manera que cuando la savia esté dando vueltas, el que lleve todos los nutrientes a toda la planta, entonces esto por esa razón se va a quedar prendido en el árbol o en la planta. Y aquí es donde el procedimiento, en el procedimiento de la savia, es cuando esto le va a servir para poder de transmitir los nutrientes. Y sobre todo, como va combinado, es una mezcla la que hicimos aquí de la ceniza con el café. No solo va a darle los nutrientes necesarios y va a ser más rápido, sino que también esto ayudará a que esté libre de plagas, cualquier virus o cualquier bacteria que pueda afectar nuestra planta. Entonces, por esa razón, lo vamos a hacer únicamente metido y lo vamos a poner de esta manera. Dejamos la primera. La otra. Y la otra la vamos a poner de este lado. Entonces, de esta manera es como van a quedar estas jeringas en la planta, como les explicaba. En el procedimiento, en el traslado de en que baja o sube la savia en esta planta, es conforme se van a trasladar o se van a transmitir los nutrientes. Va a ser más rápido el procedimiento y sobre todo al momento de ser más rápido, es más efectivo. Entonces, aquí donde nosotros, si ustedes quieren, pueden asegurarlo de otra manera, pero aquí ya las jeringas ya están bien puestas. Pues si ustedes quieren, pueden dejarlas amarradas o como ustedes quieran, de manera que quede más seguro. Eso ya es cuestión y gusto de cada uno de ustedes. Pero este es el resultado cuando una planta ustedes fertilizan, ustedes le echan insecticidas, todo está, el manejo está debidamente, pero no les da resultado. Apliquen este resultado. Y aparte de todo esto, que ustedes le están transmitiendo nutrientes, le están inyectando una vez para las plagas o alguna bacteria o virus que quiera afectar la planta, también esto sirve para estimular lo que son es floración y todo, porque esto aquí la planta lo que hará es activarse también, ya que también se somete a un estrés. Entonces esto es un procedimiento, el último de los mejores que puedan ustedes obtener para poder recuperar su planta. Solamente amigos, allá hasta un próximo video.